El pasado 22 de agosto tuvimos nuestro primer concierto online. Noche de ensueño. Tuvo una gran recepción. Y ya alcanzó más de 1.200 visitas en YouTube. Por esta razón, queremos volver a acompañarlos en una nueva velada e invitarlos el próximo sábado 26 de septiembre. A las 22 horas de Chile, al concierto de Amor y Pasión, a través del canal de YouTube Piano and More. Te invitamos a suscribirte a este canal. Te esperamos. Hola a todos. Esta noche me gustaría comenzar agradeciendo el apoyo que nos brindaron en el último concierto, Noche de Ensueño. Decidí hacer este concierto para mantener viva la música en medio de esta pandemia y de esta forma a través de mi canal de YouTube. Llegar a todos ustedes donde sea que se encuentren. Llegué a Chile hace 8 años y debo decir que me sorprendí al descubrir el talento maravilloso y especial que tienen los chilenos. Además, pude notar que hay muchos músicos excelentes que no tienen las oportunidades para darse a conocer. Así que espero presentarles muchas piedras preciosas aquí en mi canal Piano and More. Antes de que disfruten de este nuevo concierto de amor y pasión, me gustaría pedirles su comprensión respecto a la calidad de nuestras grabaciones. Todos estamos en pandemia, por lo que no podemos ir a ninguna parte para grabar. Cada uno tiene que hacerlo con los equipos que disponga y en diferentes situaciones. Sin embargo, y a pesar de este momento difícil, confío en que la música los transportará hacia mágicas estancias y les brindará comodidad y regocijo. Por último, si les gusta Piano and More, no se olviden de dar like, hacer clic en la campanita y suscribirse al canal. Hoy voy a explicar español, inglés y coreano. Ahora inglés. Hello, I would like to appreciate your support for last concert. I planned this concert because of this pandemic situation. So this YouTube channel makes us to reach everyone and everywhere. I came to Chile 8 years ago. I really surprised how Chileans have special, wonderful talent. Also, there are many good musicians who had not appropriate opportunities to reveal themselves. I hope I can introduce many gemstones here in Piano and More. Before you enjoy this concert, I would like to ask you a favor to all about our recording quality. We are all pandemic now, so we cannot go out anywhere, so each one has different equipment and different situations. Even though this hard situation, I believe music will bring to you change of surrounding like magic, also comfort and joy. Don't forget, if you like Piano and More concert series, please click the like button and subscribe. Today I'm going to explain in Spanish, English, and Korean. Now Korean. 안녕하세요. Piano and More 와주셔서 감사하고요. 이 콘서트 시리즈 계속 서포트 해주시길 바랍니다. 그리고 구독하는 거 잊지 마시고요. 저희가 지금 락다운되어 있어서 어디 나가지 못하고 이러니까 여러 가지 힘든 상황이 있지만 그럼에도 불구하고 저희가 최선을 다했습니다. 각자 정말 이 마이크도 다르고 뭐 핸드폰으로 촬영해야 되고 하니까 사실 이게 그럴 수 없는 거지만 지금 그렇게라도 하지 않으면 우리 클래식 뮤지션들이 정말 앞으로 어떻게 될지 모를 수 있는 그런 상황이기 때문에 정말 저희가 그 안에서 살아남는 법을 지금 배우는 걸 실험하고 있고 그리고 그 안에서 살아남으려고 열심히 하고 있습니다. 음악 자체가 가진 힘이 크고 그 마법이 있기 때문에 여러분들한테 다 각자에게 이게 전달될 거라고 저는 믿습니다. 그 믿음이 저는 확실하니까 분명히 그렇게 되리라고 믿어요. 구독하는 거 잊지 마시고요. 다음번에 또 와주세요. 감사합니다. Thank you so much. Muchas gracias. Los moribundos del alma. al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, vidalita, en cuantito me acosté. rasgando el tul de las sombras con el filo de sus alas. Como un desgraciado augurio se espera la su llegada, y hasta el obvio más valiente al sentirlo se acobarda. Con el viento, viento va. Hola, soy Felipe Gutiérrez, cantante lírico, tenor, y quiero hacerles una invitación a un hermoso concierto, en donde haremos un breve recorrido por una de las ciudades más emblemáticas para la música, Viena, rescatando esa atmósfera tan particular que envuelve a tantos compositores y que les inspira a crear las más bellas melodías. Veremos al piano a Eun Seong Hong con el intermezzo Opus 108, número 2 de Johannes Brahms, a quien les habla con el lead Adelaide de Beethoven y a Shu-Yang Park, amiga y compañera de Eun Seong Hong en Viena, quien desde el año 2016 es violín principal en la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena. Ella nos interpretará la sonatina para violín y piano número 1 de Franz Schubert. Ya lo saben, nos vemos el sábado 24 de octubre a las 22 horas de Chile a través del canal de YouTube Piano and More. Nos vemos. Jesús.